Muy bien, muchas gracias. a Racha León, Gustillo y Eta Millaes, y Bueno, yo también lo primero que quiero hacer es, como no podía ser de otra manera, agradecer a Aima su, su presencia hoy aquí en, esta, en este encuentro en el que pretendemos hablar sobre reactivación económica y empleo. Quienes la conocemos sabemos no solo de su dominio de la materia, sino también... algo moi importante de su capacidade para explicar de forma pedagógica asuntos tan complexos como los que nos traen hoy aquí, y esto es algo fundamental, ¿no? Hablar claro para saber de qué estamos hablando. Y es que están a punto, yo creo, de cumplirse cinco anos prácticamente del estallido de la crisis que estamos padeciendo y en este tiempo nos hemos acostumbrado a que prácticamente todo el debate público y político gire en torno a la macroeconomía, a la fiscalidad, a la regulación, o mejor dicho, desregulación de las entidades financieras. Casi a la fuerza nos hemos convertido todos en expertos en economía. Hemos aprendido de primas de riesgo, de déficits, de balantes, de circulantes, asuntos que han conformado un debate que a primera vista puede parecer técnico y farragoso, pero que cada día que pasa vamos viendo de forma más evidente que es un debate que no puede ser más político y más ideológico. Y esto lo suelo decir a menudo, lo que está pasando no es solo, como algunos pretenden hacernos creer, un debate económico, un debate de números. Estamos ante una batalla ideológica. La ideología neoliberal está aprovechando esta crisis para imponernos a todos y a todas todos y cada uno de sus dogmas de fe. Y por lo tanto hace falta mucha claridad Mucha pedagogía para dar respuesta a esta ofensiva. Hace falta mucha pedagogía para responder a todos esos lugares comunes que se nos repiten como un mantra y que mucha gente acaba creyéndose. El gasto público es excesivo, no hay dinero para pagar el estado del bienestar, el sistema de pensiones es insostenible, no se puede tocar la fiscalidad o, en todo caso, hay que bajar los impuestos, las administraciones públicas. No hacen más que derrochar. Bueno, creo que nos tenemos que dotar de argumentos para explicar que lo que es insostenible es la recesión, que lo que es insostenible son las políticas de austeridad que nos están impidiendo invertir en todo aquello que necesitamos para crecer, que lo que es insostenible son los millones de parados que tenemos hoy en España, lo que es insostenible, como decía Javier, es la desigualdad que provoca que a medida que avanza esta crisis los ricos sean más ricos y los pobres más pobres. Y hay dos vías para atajar esto, reactivar la economía productiva y también reformar, reformar la fiscalidad. Es decir, impulsar medidas de estímulo económico que permitan crear empleo y establecer un sistema tributario más justo y más equitativo para, por un lado, sostener nuestros servicios públicos y nuestras políticas sociales, y por otro, equilibrar esa brecha cada vez mayor entre los que más tienen y los que tienen menos. Y esto es necesario hacerlo, en primer lugar, en Europa. La pasada semana tuvo lugar una importante cumbre en Bruselas de la que salieron medidas para hacer frente al desempleo juvenil y ayudar a las empresas a dotarse de crédito. Una cumbre en la que los socialistas conseguimos que España acudiese con una sola voz. Y esta es una buena noticia, no solo por la unidad en sí misma, sino porque cada vez es mayor y más amplio el convencimiento de que en Europa tienen que cambiarse las políticas, tienen que cambiarse de rumbo y tienen que apostar por el crecimiento y no solo por la austeridad. Pero es evidente que viendo esa cumbre tenemos que concluir que queda mucho por hacer que queda mucho por trabajar y mucho por convencer, porque no es de recibo que el resultado de esa cumbre sea que la partida para poner en marcha el plan de empleo juvenil en toda Europa sea de 3.000 millones de euros. ¿Cómo vamos a entender que haya más de 100.000 millones que se destinan a salvar bancos mal gestionados y solo 3.000? 1.800 creo que para España para combatir una de nuestras mayores lacras sociales, que es el desempleo, el paro juvenil. O por poner otro ejemplo que nos afecta muy directamente, ¿cómo podemos entender que Bruselas pueda tomar una decisión que vaya a suponer la muerte del sector naval y dejar abandonados a su suerte a miles de trabajadores de este sector? ¿Cómo se puede permitir el lujo la Comisión Europea de adoptar decisiones que, además de un agravio, comparativo con otros países como Francia, puedan suponer la destrucción de más de 80.000 empleos en este país. No estamos hablando de crear empleo. Entonces, ¿cómo se van a adoptar decisiones de este tipo? Hay que impedir que esto suceda. Hay razones jurídicas de confianza legítima. Hay razones de trato discriminatorio que se que tienen que impedir. Hay razones sociales, porque lo último que puede provocar decisiones... Técnicas de este tipo en Europa es la destrucción de empleo. Y hay razones políticas, porque la política está para resolver situaciones injustas. Y esta lo es. Y por lo tanto hay que exigir a la Comisión y al comisario Almunia que rectifiquen esta decisión que es a todas luces injusta. No queremos una Europa que cierre nuestros astilleros para que los barcos se acaben haciendo en Corea. Queremos una Europa que defienda su industria, su economía su empleo y que defienda a su gente. Y esto es evidente que a día de hoy no es lo que tenemos. Porque a pesar de las muchas evidencias, a pesar de los muchos datos que demuestran que las agresivas políticas de recortes han resultado un fracaso, la Troika sigue deshojando la margarita entre austeridad y crecimiento, dejando en el camino de su indecisión incontables daños colaterales. Un día el FMI nos reconoce que hubo errores en el rescate a Grecia, que subestimaron los efectos de la política de austeridad y al día siguiente este mismo FMI le dice a España que hace falta otra reforma laboral, que la actual no es suficiente, que hay que bajar aún más los sueldos, que hay que abaratar aún más los despidos. ¿Pero ¿Hasta dónde quieren llegar? ¿Cuándo van a dejar de apretar esa soga? ¿Cuándo van a aceptar que las medidas que necesitamos ahora son las de estímulo económico, las de ayudar a las empresas, al I.D., a la internacionalización, para recuperar la senda del crecimiento en vez de las del reparto de la miseria? Apuesta por el crecimiento, por lo tanto, en Europa, pero apuesta por el crecimiento también en España. Porque si algo está demostrado, si algo está demostrando el gobierno de Rajoy es una incapacidad absoluta para adoptar medidas anticíclicas que mitiguen el daño que esta apuesta por la austeridad está provocando en nuestra economía. Y es que año y medio después de la toma de posesión de aquel gobierno serio, fiable, que iba a llamar al pan pan y al vino vino, vemos que más allá de las medidas que le vienen impuestas desde Bruselas, Rajoy apenas ha impulsado una serie de iniciativas dispersas, sin coherencia, que lejos de ayudarnos. A salir de la crisis, estamos cada vez peor, no hacen sino profundizar en la recesión y por el camino desmontar el modelo social del que nos habíamos dotado en los últimos 30 años. Y los socialistas tenemos que rebelarnos ante todo esto, porque a nosotros nos importa cuándo salimos de la crisis, pero nos importa también y mucho cómo salimos de la crisis, y no estamos dispuestos. a que esa salida sea al precio de dejar abandonados en la pobreza a miles y miles de nuestros ciudadanos y ciudadanas que es lo que está pasando. Y habrá que hacer reformas en nuestro estado del bienestar, sí. Habrá que hacer ajustes del gasto público, sí. Pero lo que no es aceptable es que esto se produzca sin ningún horizonte de esperanza más allá del ahora recorto y mañana ya veremos. Es decir, reformas sí, pero dentro de una visión del país que queremos para el futuro, visión de la que desde luego el Partido Popular carece absolutamente. Y por último, apuesta por el crecimiento y el empleo aquí, en Euskadi. Esa fue una de las máximas del Gobierno Socialista en la anterior legislatura. Y durante toda ella sufrimos una oposición irresponsable a la que le importaba poco la situación del país con tal de desgastarnos. No quisieron hablar de nada de lo que necesitaba la sociedad vasca. Y ha sido ahora, cuando se han encontrado al frente de un gobierno débil y sin ideas, no han planteado absolutamente nada para enfrentarnos a la crisis, cuando el PNV ha aceptado por fin entrar a discutir, como decía Javier, los grandes asuntos que los socialistas venimos reclamando desde hace años para hacer frente a la crisis. Planes para el impulso de la economía. Productiva y para la creación de empleo, reformas en nuestra fiscalidad para luchar mejor contra el fraude y repartir mejor las cargas de esta crisis, reformas en nuestro entramado institucional para conseguir una administración más moderna, más eficiente, desterrando derroches, duplicidades, solapamientos y compromisos para el sostenimiento de los servicios públicos y de las políticas sociales como garantía de igualdad y de solidaridad en Euskadi. Es decir, hoy. Todos aquellos temas que reclamábamos cuando estábamos en el gobierno por fin han entrado en la agenda política del país. Tarde, pero han entrado gracias a la insistencia de los socialistas. Y nos alegramos. Hemos conseguido meter al PNV y al gobierno en el debate de las grandes reformas, de las grandes propuestas que necesita Euskadi. Pero ahora toca hacer la realidad. Hemos marcado el terreno de juego, pero hay que jugar el partido. Y no va a ser fácil, porque seguimos observando en el PNV cosas que nos preocupan mucho. Seguimos viendo una inacción absoluta en el Gobierno. Después de más de seis meses de Gobierno, hoy sabemos que 2013 prácticamente va a ser un año perdido en la lucha contra la crisis. Un año sin presupuestos. Un año en el que hasta ahora el Gobierno no ha impulsado ningún plan de choque para hacer frente a esa crisis y crear empleo. Más allá de los recorta, pega y colorea que elaboran auditorías externas con programas y partidas que ya existían en los presupuestos anteriores. Más allá de coger programas que impulsamos los socialistas desde el gobierno, recortarlos, porque es que además lo recortan, recortan las partidas que destinan a ellos y los presentan como si fueran nuevos. Pero ni una sola propuesta nueva de su puño y letra. Además, este año va a ser un año en el que el gobierno vasco no va a sacar ni una sola ley adelante. Nos lo anunció el propio portavoz la semana pasada. Ninguna. Esto es algo inaudito en la historia de la democracia de Euskadi. Es decir, un año perdido va a ser. Un año parados, un año en el que el gobierno nacionalista se ha limitado a dejar pasar el tiempo a la espera de que otros le salvemos la papeleta o que les caiga maná del cielo. Y la verdad es que esto resulta preocupante. El Endacari orgullo no puede ser un mero espectador de la situación económica de Euskadi. El endacario tiene que ponerse al frente del país y ser el principal agente en la lucha contra la crisis y en el impulso de nuestra economía. Debe aunar esfuerzos con partidos, instituciones, empresas, sindicatos para que Euskadi no pierda su dinamismo, para que no perdamos la competitividad de este país, para que no pierda Euskadi su de momento situación de fortaleza respecto a las comunidades de su entorno. Digo de momento porque si no se toman medidas podemos acabar ocupando los vagones del furgón de cola. Nos lo decían hace unos días los responsables de Orquestra, el Instituto Vasco de la Competitividad. No basta con resistir porque si algo sabemos es que estamos en una crisis de largo plazo y que por lo tanto hay que tomar la iniciativa. Hay que apostar por la competitividad y esto significa diseñar una estrategia colectiva de transformación productiva en la que se deben de involucrar administraciones, comunidad del conocimiento, empresas, sociedad civil, sector financiero. Bueno, esta semana, esta misma semana tenemos un ejemplo claro de los peligros que se ciernen sobre nuestra economía por falta de esa visión colectiva. El domingo 7 de julio termina el plazo para renovar los convenios sectoriales y de empresa que pueden dejar en una situación muy delicada a más de 300.000 trabajadores y trabajadoras vascas. Más de 300.000 trabajadores arrojados a la inseguridad más absoluta a expensas de que el empresario de turno decida o no mantener sus condiciones laborala, laborales o rebajarlas a la más absoluta precariedad, porque es que pueden hacerlo. Y debiéramos entender que esto que este escenario es muy negativo para el conjunto del país no solo para esos trabajadores porque al final estamos empobreciéndonos todos estamos una vez más deprimiendo la posibilidad del consumo estamos deprimiendo nuestra economía y por eso reclamamos que el endacari se ponga al frente de un pacto con empresas y con sindicatos para que el próximo lunes no tengamos a 300.000 trabajadores y trabajadoras abandonados a su suerte. No vale con decir, como decía el consejero Aburto la semana pasada, que sería muy triste que la patronal no respondiese a la voluntad de, los, de acuerdo de los sindicatos, no, que tiene que tomar la iniciativa, tiene que sentar en una mesa a todos los agentes implicados y no levantarse hasta tener las garantías de que en Euskadi no habrá trabajadores sin convenio. Creo que es fundamental de cara a lo que tenemos por delante. Alguna vez he apelado a la necesidad de impulsar una nueva cultura laboral. La empresa tiene que convertirse en un ámbito de colaboración, en un proyecto compartido entre trabajadores y empresarios. Y se tiene que terminar el concepto del siglo XIX de la empresa como el lugar de enfrentamiento entre el capital y los trabajadores. El objetivo de las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores debe ser la defensa de la empresa como proyecto de futuro. Pero esto implica, para hacerlo, que compartimos esfuerzos, pero compartimos también beneficios. Y esto significa transparencia. Significa que la parte de los trabajadores tiene información veraz y suficiente de la situación de su empresa y de sus apuestas estratégicas. Y significa una política de... Re retribuciones justas. No puede ser que, como decía Javier, las retribuciones de los directivos crezcan hasta límites desorbitados, que es lo que está pasando en algunas empresas en este tiempo de crisis, mientras que se recortan los derechos de los trabajadores. Nos pues hace falta una profunda reforma de la cultura laboral basada en la corresponsabilidad y en la confianza mutua. Corresponsabilidad y confianza que tenemos que trasladar también a una nueva cultura política. Una cultura que se traduzca en un compromiso con Euskadi, con España, con Europa, que implique a todos los agentes, que nos ayude a salir de la crisis, que nos ayude a recuperar cuanto antes la senda del crecimiento y que nos ayude a mantener una sociedad decente. Una sociedad que no abandona a nadie a su suerte. Ese es nuestro objetivo. Este es el propósito de los socialistas de, de toda España y en, estos nos vamos, en esto nos vamos a empeñar, en construir esa sociedad decente, impulsando un modelo económico y un modelo social justo y eficaz. Es nuestro objetivo y en ello estamos empeñados. Ya los dejo con, con Inmaculada. Gracias. Aplausos.